Hay una pregunta, Gonzalo, sobre el marco de cualificaciones. No precisa aquí quién hace la pregunta ni de dónde, pero entre la enseñanza media y la educación superior, que es un tema que algo tocó Arsenio y también ponen Arsenio como destinatario, digamos, pero tú ya lo trataste. Voy a más bien leer las preguntas que vienen con identificación. Jaime Leville, del Complejo Educacional San Agustín, del Icanray. Aquí hay una pregunta también a Gonzalo Vargas que afirma, dice, usted afirmó que matemáticas y lenguaje es importante en la enseñanza ATP. ¿Cree usted que es suficiente las 3 horas de clase semestrales en estas asignaturas para lograr las competencias necesarias de educación superior? Semanales. Perdón, semanales. Sí, es una tarea difícil descifrar esto. Los papelitos. Arsenio dice, quieren que hable más de WorldSkills Chile. ¿Cómo podemos jugarla, parece que dice, mejor en estas Olimpiadas? Cuéntenos en qué consiste, un poco más en detalle. Creo que con eso abro ya para allá y hay una pregunta que ha Jimena del Colegio Nocedal. ¿Cómo se certifican las habilidades blandas en este sistema de certificación? Buena pregunta. Jimena y Carlos Concha, de Fernando Salvo, este es de la Congregación de los Hermanos Maristas. Reconociendo el gran potencial del catálogo de competencias laborales, ¿cómo se puede explicar que este no haya sido considerado para el diseño del currículum de enseñanza media técnico profesional, que tiene como uno de sus objetivos la orientación al trabajo? Liceo Industrial Óscar Corona Barahona de la Calera, Rodolfo Jadue. Pregunta también a Jimena, ¿existe un seguimiento en el tiempo que permita afirmar que la certificación de competencias laborales realmente refleja lo que se asegura en el papel? También Liceo Sara Blinder, Jessy Cisterna. ¿Es posible certificar estudiantes de liceos TP en el proceso de práctica profesional? Esta está mejor la letra. Según la experiencia de Chile Valora, ¿esta certificación pudiera constituir un plus importante para nuestros estudiantes? Me estoy saltando los que no vienen identificados porque tengo que hacer algún tipo de, con algún criterio las selecciones. Raimundo Muñoz y Jorge Gutiérrez del Colegio Salesiano de Valparaíso, a Carlos Concha, articular el signo de interrogación o rediseñar un plan nacional de educación que integre todas las modalidades. Carlos de Belén Educa preguntan, ¿qué relación hay entre el Mineduc y su estrategia técnico-profesional? Bases curriculares, por ejemplo, con estrategias como el catálogo de competencias de Chile Califica. Chile Valora. Seguramente algunos van a quedar. Hola, para el señor Concha, dice aquí, ¿por qué si Chile grita por calidad, no podemos, nos perdemos en temas políticos como gratuidad, lucro, etcétera? ¿De quién eres? No sé. No están identificados. Perdón. En fin, creo que tenemos para un rato. Sí, para mucho. Les dejo la palabra entonces. Partamos con Gonzalo, seguimos el mismo orden, como ustedes. Como ustedes quieran. Bueno, la pregunta para mí, una era el marco de cualificaciones, la otra eran las horas. Sí. El marco de cualificaciones, el ideal es tener un marco nacional de cualificaciones que integre todo el sistema, ¿cierto? Ahí nos ha ido mal,
a pesar que como país llevamos más de 10 años hablando del tema, no ha ido mal porque el típico problema de quién lidera, quién coordina. Entonces, hasta aquí se han desarrollado tres marcos de cualificaciones parciales. El Consejo de Competencias Mineras, ¿cierto? El sector minero se organizó y hizo su marco de cualificaciones de la minería. Chile Valora y Sense hicieron su marco de cualificaciones de formación y certificación del trabajo, ¿cierto? Pero está, en general, estos perfiles más en rango de oficio. No exploran tanto en las carreras técnicas a nivel superior y menos las profesionales. E INACAP hizo su propio marco, porque nosotros teníamos el problema interno entre capacitación, CFT, IP, universidad, hicimos el propio marco. En este minuto el Ministerio de Educación, por lo menos el conocimiento que yo tengo, es que el Ministerio de Educación, la División de Educación Superior, está trabajando un marco de cualificaciones para la educación superior que no integra la educación media o básica, ni tampoco la de capacitación. Y entiendo, no tengo mucha información, lo he escuchado más en algún café, que Corfo estaría con una estrategia de desarrollo de capital humano y estaría incentivando algunos marcos de cualificaciones. Bueno, esta es la Torre Babel, que es exactamente lo contrario que un marco nacional de cualificaciones busca. En Vertebral hemos hecho algún esfuerzo de conversar entre las 20 instituciones, pero lamentablemente hemos estado más abocados al corto plazo, a apagar algunos incendios, o evitar que se produzcan algunos incendios. Entonces, bueno, típicamente en el mundo la experiencia es que primero un gobierno lidera, y digo lidera, no lo hace el gobierno por sí solo, sino que lidera, porque para hacer un marco tienen que participar todos los actores. Y de ahí sale primero un marco nacional y después los distintos sectores o niveles hacen sus marcos parciales, sectoriales, institucionales y se alinean con ese marco nacional. No ha ido mal en gobiernos de distintos colores políticos. Y yo siento que todavía no hay masa crítica, porque a mí me gusta decir, con la Jimena estábamos comentando el elenco estable, somos más o menos los mismos siempre. Ya estaba Aníbal en el DOC, en Santo Tomás, y ahora en la Fundación, y con Jimena y Carlos nos estuvimos discutiendo el año 2008, 2009, y ahora a lo mejor Carlos está de asesor del gobierno, y no sé, somos los mismos. Pero no logramos articularnos. Falta masa crítica y ahí es donde hay que perseverar. Y la esperanza es lo último que se pierde. Respecto a las horas, sí, a mí me parece que son completamente insuficientes. La verdad es que es una ilusión pensar que los resultados de aprendizaje en la modalidad técnico-profesional van a ser los mismos que en la modalidad científico-humanista y al mismo tiempo asignarle menos horas. Es una ilusión porque eso no suma. Yo siento que al decir esto de la importancia de las matemáticas y el lenguaje es porque hay que mantener la prédica. A lo mejor se puede meter el lenguaje y matemática de contrabando en otra asignatura, ¿cierto? En un curso, no sé, de mecánica o de construcción. Se pueden estar haciendo ejercicios matemáticos, se puede estar trabajando la comprensión de lectura, la redacción. Hay que desarrollar esas habilidades, no solamente entonces las horas que están dedicadas a eso, sino que es tratar de meterlo como objetivos transversales en otras áreas. Ahora, alguna vez con Arsenio tuvimos una larga discusión cuando yo estaba recién partiendo en esto, así que yo aprendí mucho, de que no se interprete como que la educación técnico-profesional de nivel medio no tiene justificación, porque si lo importante son las competencias genéricas, dejémoslas de especialidad para la educación superior. Yo no quiero decir eso. Lo que sí quiero decir es que las competencias técnicas o de especialidad se tienen que integrar con las competencias genéricas. El pensamiento matemático, la resolución de problemas, es parte de una competencia que se va a ocupar después en cualquier cosa, en la vida, lo mismo que el lenguaje. Y no me refiero a qué tipo de narrador tiene este texto, ¿cierto? No, entender lo que lee. Y más bien a mí me encantaría pensar que los liceos científico-humanistas tuvieran horas dedicadas a la formación para el trabajo. Porque creo que es formativo que un joven de 15, 16, 17 años estén hablando de que la educación también es para trabajar y no solamente para seguir estudiando, porque algún día lo que estudie le va a servir para trabajar. Entonces creo que tenemos que romper esta dicotomía de que lo científico-humanista y lo universitario es una cosa media teórica
de gente que pareciera que nunca va a trabajar y que el mundo del trabajo, TP, medio y superior, como que va a trabajar pero no necesita pensar. Esa dicotomía hay que romperla. Y tiene que ver con las horas de matemática y castellano. Y perdón, todavía hablo castellano, pero... dejo la palabra al otro. Bien, ¿sigo yo? Si quieres. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Son todas preguntas muy difíciles, pero voy a intentar contestarlas. Las habilidades blandas son parte de los perfiles de Chile Valora, si entendemos por eso las conductas. Es decir, en nuestra definición de perfiles, las mesas sectoriales a través de la metodología tienen que identificar cuáles son las conductas esperadas asociadas a las unidades de competencia laboral que forman el perfil. Pero eso no significa que al momento de ir a evaluar sepamos exactamente cómo medirlas, porque es difícil. Entonces nuestros evaluadores miden la competencia técnica y al mismo tiempo observan si las personas tienen las conductas asociadas que están definidas en el perfil. Por eso nos hemos puesto el firme propósito de mejorar este aspecto de nuestro trabajo y estamos hoy día iniciando un proyecto que nos tiene muy contentos y esperamos que pueda ser un aporte no solo a Chile Valora, sino también al sistema de capacitación y al Ministerio de Educación, porque lo estamos además trabajando en conjunto con el CENSE y con la Secretaría Ejecutiva de Educación Técnico Profesional, que es construir un catálogo de competencias conductuales, pero a través de un recogiendo información desde los propios empresarios, de los propios trabajadores. Es decir, cuando usted contrata, ¿cuáles son las conductas que usted necesita ver en un trabajador? Porque los empresarios nos dicen que hoy día, más que las competencias técnicas, su problema al contratar a una persona es que no tiene competencias básicas para el trabajo. No llega a la hora, no sabe trabajar en equipo, no sabe seguir instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces queremos construir, definir cuáles son esas competencias y proponer una metodología para medirlas de manera más estandarizada, de forma tal que podamos efectivamente mejorar la medición de esas competencias en la certificación de competencias laborales y al mismo tiempo entregarles insumo al CENSE para que pueda mejorar los procesos de formación de competencias que hoy día está desarrollando de jóvenes y mujeres que están fuera del mercado laboral y lo mismo para el diseño curricular de los centros de formación técnica públicos que el Ministerio tiene la misión de instalar en estos años de gobierno. Entonces, eso respecto a la primera pregunta. Ahora, ¿cómo se explica que el catálogo de perfiles laborales de Chile Valora no haya sido considerado por el Ministerio de Educación en el rediseño de las especialidades de técnico profesional? Bueno, esa es una decisión del Ministerio de Educación. Chile Valora no tiene autoridad para obligar al Ministerio de Educación a considerar nuestro catálogo. Lo que dice la ley que crea Chile Valora es que nosotros tenemos la obligación de poner a disposición del Ministerio de Educación los perfiles laborales para que ellos sean considerados en el rediseño, ¿no es cierto?, de currículum, en la revisión de la pertinencia de los currículum, pero no nos entrega facultad alguna para que nosotros podamos hacer de eso una obligación. Ahora, ¿cuándo se rediseñaron las especialidades de formación técnica desde las 46, ¿no es cierto?, a las 30 y tantas que son hoy día? Nosotros le entregamos al Ministerio los perfiles que en ese momento teníamos disponibles, que eran menos que 800, teníamos cerca de 500, y entiendo que fueron considerados en alguna medida en los procesos de revisión, pero no podría yo señalar en qué porcentaje fueron considerados. Pero sí creo que hacia el futuro esto debiera ser un insumo que mucho más sistemáticamente fuera permitiendo que las instituciones que hoy día forman técnicos estuvieran revisando cuántos se están alejando o acercando a lo que hoy día el mercado laboral está demandando en cada uno de los perfiles laborales. Ahora, no tenemos hoy día un estudio de impacto de la certificación, que es la tercera pregunta. ¿Por qué no tenemos estudios de impacto? Porque para medir impacto hay que tener primero una línea base para poder comparar cuáles eran las competencias del trabajador, ¿no es cierto? Cuál era la situación laboral del trabajador antes de certificar y a un año o dos años después de la certificación. Para eso tenemos que tener mayor masa crítica y nuestros centros de certificación recién están instalados hace dos años. Y por lo tanto, este año vamos a construir la línea base del sistema a través de un proceso que vamos a iniciar en las próximas semanas, de manera tal de poder tener algunas cohortes que podamos seguir
con grupo de control, ¿no es cierto?, que nos permitan efectivamente poder medir impacto de manera más sistemática en unos años más. Ahora, acabamos, sí, de conocer un estudio de satisfacción de nuestros usuarios de la certificación que contratamos a una empresa externa que se llama Pragma y nos permitió saber que el 85% de los trabajadores que pasaron por procesos de evaluación y certificación el año 2013 califican como muy satisfactoria el proceso de evaluación. Es decir, hay un 85% de satisfacción neta con el proceso de evaluación. Y lo más interesante para nosotros es que los trabajadores, aunque no hayan certificado, tienen una muy alta valoración del proceso y lo califican como serio, riguroso y pertinente. Por cierto que esto es una medición de satisfacción, que no es lo mismo que una evaluación de impacto, pero ya nos permite tener luces respecto del alto grado de valoración que el sistema tiene para los trabajadores. Y lo otro que nos mostró esta evaluación es que los trabajadores tienen expectativas razonables de la certificación. Básicamente lo que esperan de ella es que si pierden su trabajo, les cueste menos tiempo encontrar un nuevo trabajo. No tienen expectativas de aumento de remuneraciones de inmediato, por ejemplo, que nadie se las podría garantizar, ¿no es cierto? Porque tampoco cuando nosotros hacemos un magíster o un doctorado, de inmediato que volvemos al trabajo nos aumentan el sueldo. Y por lo tanto, nos parece que esos son indicios de que este sistema efectivamente va a tener resultados impactos. Pero aquí la clave es que esto tenga valor para los actores del mercado laboral. Esto lo tienen que valorar los empresarios y lo tienen que valorar los trabajadores. Y ese es el trabajo en el que estamos hoy día empeñados fuertemente con apoyo de nuestros constituyentes, que es la Confederación de la Producción y el Comercio y la Central Unitaria de Trabajadores junto con el Gobierno. Un par de líneas a las otras dos preguntas. Estamos bien topados. ¿Se pueden certificar los alumnos egresados de los liceos TP? Vamos a iniciar una experiencia con el Ministerio de Educación piloto para certificar competencias de alumnos egresados de modalidad dual y vamos a ver cuáles son los resultados. Y estamos trabajando con el DUOC y el CFT Santo Tomás en un proceso de revisión de las carreras en algunos perfiles laborales en base al catálogo de Chile Valora. Eso, muchas gracias. O Carlos, no. Lo más rápido posible porque estamos con el tiempo. Bien. Bien rápido o más rápido. Hay una distinción que yo creo que Jimena va a estar de acuerdo entre currículo y competencias laborales. La competencia laboral es un insumo, pero el currículo es mucho más. Por supuesto. El currículo tiene la visión del desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes y por lo tanto en educación es mucho más que la competencia laboral. Por lo tanto, no es que se haga en paralela, no es que el currículo reemplace a la competencia laboral, y yo creo que eso es algo que hay que tenerlo claro. Y es un insumo necesario, la relación con lo que los empleadores quieren es un insumo necesario, pero no es el currículo. Eso los educadores lo sabemos bien. Una segunda cosa respecto de marco de cualificaciones, que yo creo que tiene razón Gonzalo en que hoy día aparece Torre de Babel. Ahora, hay algunas conversaciones que pueden dar alguna esperanza. Hay una conversación entre Educación Superior y la Secretaría de Educación Técnica para vincular el nivel 3-4 del marco de cualificaciones de Educación Superior con el técnico de nivel superior y con el técnico, pero es todavía una conversación inicial, pero te abre una expectativa. Y lo otro es que efectivamente, sin marco de cualificaciones, es re difícil trabajar los temas de articulación, los temas de instrumentos de educación permanente, de reconocimiento de aprendizaje, de lenguajes comunes que permitan que las instituciones y los currículos conversen. Entonces, y el esfuerzo que se va a hacer desde Educación Técnica tiene al Ministerio del Trabajo, tiene a Economía y Corfo, tiene a la Fundación Chile, y al Banco Interamericano de Desarrollo, buscando una fórmula que permite ir avanzando gradualmente por sectores productivos, por áreas productivas, primero en la definición de un marco general para la educación técnica, que permita determinar al menos los niveles 1, 2, 3
3-4, digamos, en términos de qué competencias, qué capacidades, qué aprendizaje están asociados a cada uno de esos niveles para después ir trabajando por sectores productivos gradualmente. Ahora, ahí hay un problema, porque esto se va a hacer, esto tiene que ser muy gradual y muy lento porque en paralelo se está implementando un nuevo currículo. Un nuevo currículo que no fue formulado sobre la base de un marco de calificaciones. Y por lo tanto va a tener que ser más bien experiencias piloto por territorio y por especialidades técnicas, algunas especialidades técnicas, trabajando sobre la base de lo que este marco de calificaciones vaya indicando. Ese marco de calificaciones va a tener a la vista fuertemente lo que Chile Valora ha avanzado en términos de marco de cualificaciones. O sea, los niveles 1 y 2, por lo menos, de Chile Valora debieran ser correspondientes a un piso mínimo de lo que es educación técnica. Entonces ahí hay un tema, eso con eso, la articulación va a ser posible y no es que va a reemplazar los convenios institucionales, pero sí va a facilitar que se ordenen las especialidades técnicas, digamos, en torno a ese marco de cualificaciones, pero va a ser algo gradual porque no se puede, el sistema no resiste, el sistema que haya un cambio curricular y al mismo tiempo que haya un ajuste y adecuaciones al marco de cualificaciones. Entonces va a ser una cosa más bien progresiva. Gratuidad y lucro, esa pregunta me importa dar una opinión más bien, porque en esto. Muy rápido, sí. Rapidísima. Pillado. Pero dala. No al lucro. Si no, no la doy. No, pero por favor. No, está bien. ¿Por qué gratuidad y lucro y no selección? Porque lo que pasa es que si uno tiene la convicción de que la educación es un derecho y se aborda como derecho social, entonces los temas de inclusión son centrales. Los temas de inclusión son centrales para el ingreso, para la permanencia, para el egreso de las personas. Y por lo tanto la no selección, la gratuidad y el fin al lucro son condiciones que te facilitan la inclusión y el ejercicio del derecho a la educación. Ahora, una cosa, eso es como principio. Otra cosa es haber iniciado por ahí. Tal vez eso es discutible. Tal vez se podría haber empezado desde otro lado. Pero estos elementos que están en el orden de cómo el sistema está estructurado y ordenado, había que abordarlos necesaria y urgentemente si usted cree efectivamente en que el sistema educacional es un sistema inclusivo y que asegura el derecho al acceso a todos a ese sistema. Eso solamente como comentario. Yo quiero tomar un punto que dejó Gonzalo respecto de las horas de matemática. No se está escuchando. Está ese micrófono. Está muy lejos. ¿Está apagado? Aló, aló. Ahí sí. Respecto de la posibilidad de la formación técnica de nivel medio, de dejar a un joven a los 18 años con cuarto medio la posibilidad de elegir su futuro entre el mundo del trabajo, la continuidad de estudio, el emprendimiento, etc. Yo creo que un programa bien diseñado perfectamente puede abordar las distintas facetas. La educación superior también debiera hacerse cargo de equilibrar los conocimientos que tienen los alumnos al ingresar a primer año, dado que no existe un marco de cualificaciones y que los programas no se cumplen en cobertura, alguien tiene que dar esa posibilidad. Yo tuve la experiencia de entrar a la universidad primer año en el extranjero. Y para entrar, el único requisito, el único, hacer un preuniversitario de 2 meses, febrero y marzo. Y créanme que el ignorante que era yo en ese momento cuando entré, fue adecuadamente preparado para entrar al primer año en la universidad y pude salir. Entonces,
Creo que perfectamente la educación superior puede hacerse cargo de nivelar a los estudiantes durante 2 meses al ingreso a primer año. Me preguntaron también por marco cualificaciones. Sí, y por skill. Marco cualificaciones, tuve la experiencia de conocer lo que existe en Australia y en Nueva Zelanda, y realmente es una maravilla. Es un sistema donde la gente puede interactuar entre distintos sistemas educativos, formativos, el reconocimiento de aprendizajes en el mundo del trabajo, y además tiene mucha relación con el ingreso, facilitar el ingreso al trabajo y la determinación de la renta en el trabajo. De modo que lo único que aspiro, sin ser un experto en la materia, ni es a que esto exista en Chile. WorldSkill Chile. Recientemente se formó el WorldSkill Chile, que es una organización sin fines de lucro que quiere promover la excelencia en la formación técnica. Tiene una casa matriz que es internacional con 72 países miembros, que cada 2 años hace una olimpiada mundial en conocimientos técnicos. Es una olimpiada espectacular y donde Chile está participando hace 4 años. La verdad que la experiencia de quienes compiten es maravillosa, porque uno está compitiendo con las mejores habilidades que hay en el mundo, no solo por el trabajo realizado, sino porque hay que hacerlo en poco tiempo. Entonces uno ya ve en tornería gente que, además de hacer un trabajo perfecto, lo hace muy rápido. La verdad es que tal vez cada competidor va con un profesor que después llega al colegio y cuenta esta experiencia, lo que aprendió. Tiene relación con la posibilidad de hacer pasantías, se conoce mucha gente a nivel mundial, entonces creo que tiene un gran mérito. Para participar en Chile vamos a tener una competencia, una olimpiada nacional en el mes de noviembre, que la vamos a publicitar adecuadamente para que se inscriban. Cuáles van a ser las habilidades en competencia, no van a ser las 60 que existen. Pensamos que en esta primera oportunidad vamos a tener unas 10 habilidades para empezar ya a practicar. Hay un campeonato mundial al cual creo que sería bueno que muchos de ustedes vayan. Es en San Pablo, que es bastante cerca, en Brasil, en unas 2 o 3 semanas más, en el mes de agosto, y Chile va a estar representado por 6 competidores. Gracias. Bueno, yo no tengo aquí la función de sacar conclusiones. Yo creo que, yo me voy a colgar de lo que dice Gonzalo, no logramos articular, ¿no? Si eso sirve como conclusión, yo creo que hay un poco Torre Babel, como también decía Gonzalo. Yo creo que es una oportunidad. Yo creo que la red que constituye la Fundación y la Raza mañana va a trabajar en serio. Tenemos dividido el grupo en especialidades, por especialidades. Y yo los aliento a que trabajemos duro, porque creo que hay mucho, mucho trabajo que hacer, y que creo que este encuentro ha servido mucho para darse cuenta de eso, digamos. Yo le quiero agradecer, parto por Jimena, Gonzalo, Arsenio, Carlos, su presencia un día viernes a esta hora. Y hay unos regalos ahí que les pido a cada uno que para no perder tiempo, porque tenemos una misa y tenemos que avanzar. Así que muchas gracias a todos.